¿Por qué no cambian la hora el primer día de verano en vez de hoy? ¿Qué? Son las 8 y todavía es de día. Nos viene muy bien que haya luz de día. Todavía nos quedan 3 horas de viaje y no llegaremos a casa hasta después de medianoche. Bueno, Johnny, pues si te molesta, no lo hagas. No creas que me apetece pasar el domingo en un lugar como este. Bueno, me imagino que era tan difícil traer a mamá aquí como llevar la tumba a Pittsburgh. Ella no puede hacer un viaje como este. Sí, claro. ¿Queda algún caramelo? No. Mira, fíjate, no te olvidaré. Tiene gracia. Y yo ni siquiera recuerdo cómo era ese hombre. Johnny, solo vas a tardar 5 minutos. Sí, 5 minutos en poner la cruz en la tumba y 6 horas en hacer el viaje de vuelta. Mamá quiere recordarle, así que nosotros recorremos todo el país y ella se queda en casa. Bueno, ya estamos aquí, ¿no? Sí. Señores oyentes. Bárbara. No le pasa nada a la radio. Era la emisora. Entonces ya no hay nadie por aquí. Es tarde. Si hubieras madrugado más esta mañana. Encima eso, casi he perdido una hora de sueño con el cambio de horario. Basta ya. Lo que te gusta es quejarte. Ahí está. ¿Qué le habrá pasado a la cruz que pusimos el año pasado? Todos los años nos gastamos dinero en esta tumba y cuando volvemos al año siguiente no queda nada. Las flores se marchitan y el guardia o alguien debe tirarlas a la basura. Ya, con un trapo y un escupitajo la limpia y la vende. ¿Cuántas veces habremos comprado la misma cruz? Vamos, Bárbara, la misa es por la mañana.
a la iglesia, ¿eh? Vamos. Pues hace un montón de tiempo que no te veo por allí. Bueno, no es obligatorio ir a la iglesia. Acuérdate de una vez cuando éramos pequeños. Estábamos cerca de aquí. Más o menos por allí. Yo salí de detrás de un árbol hacia ti y el abuelo apareció muy excitado y amenazando con el puño, gritó: ¡Chicos, estáis malditos! ¡Vais a ir al infierno! ¿Te acuerdas? Fue allí. Aquí pasábamos verdadero miedo, ¿no? Johnny. ¿Aún te da miedo? Basta ya, por favor. Vienen por ti, Bárbara. ¡Calla! Eres un idiota. Vienen por ti, Bárbara. Basta. ¿Quieres no decir más tonterías, por favor? Vienen por ti. Mira, ahí está uno de ellos. Te va a oír. Aquí viene. Yo me voy. Johnny. Ayúdame, por favor, Johnny.
ametralladora. ¡Oh, no! No se preocupe por él, yo puedo manejarlo. Probablemente aparecerá más en cuanto nos descubran. Casi no tengo gasolina y la gasolinera está cerrada. ¿No hay una llave? Podremos salir de aquí si conseguimos gasolina. Supongo que ya lo ha intentado. ¿Vive aquí? Dios mío. Tenemos que irnos de aquí, a un sitio donde haya más gente. Será mejor que comamos algo. Veré si encuentro algo de comer. Más. Hay dos más ahí fuera. ¿Ha visto algún otro por aquí? Yo me ocuparé de esos dos. No sé. Sé que tienen miedo, pero... No sé. ¿Qué está pasando? Thank you.
estamos aquí. No lo mire. Traiga más luces. Busque maderas, tablones, algo, a ver si podemos clavarlos para encerrarnos dentro de la casa. ¡No se quede ahí mirando! Oiga, ya sé que tiene miedo. Yo también. Pero tenemos que tapar las entradas de esta casa. Voy a clavar las puertas y las ventanas, ¿entendido? Estaremos a salvo aquí dentro. Estaremos bien hasta que nos rescaten. Pero tenemos que trabajar juntos. Tiene que ayudarme, así es que quiero que vaya clavando maderos. ¿Me ayudará? ¿Eh? ¿Lo hará? Thank you.
Bien, esto está fuerte. Coja algunos clavos, los más grandes que encuentre. Ahora esta habitación parece segura. Si hiciera falta, podríamos meternos aquí y clavar las puertas. No pasará mucho tiempo hasta que esas cosas vuelvan a aporrear. Les asusta el fuego, lo he descubierto. ¿Conoce un sitio en la carretera llamado Bigman? Motel Bigman. De ahí es de donde cogí ese camión. Tiene radio. Y me metí en él para oír las noticias. Entonces pasó un camión cisterna tocando el claxon por la carretera. Debía haber unas 10 o 15 cosas de esas persiguiéndole. Huía enloquecido. Al principio no les vi. Solo vi que se movía de una manera muy rara. Le habían cogido. El camión cisterna venía derecho hacia mí. De modo que arranqué y me aparté de su camino para que no chocara conmigo. Entonces, vi cómo la cisterna se salía de la carretera en dirección a la gasolinera Bigman. Arrasó el cartel anunciador y chocó contra un coche que había aparcado. No se paró, era como una hoguera en movimiento. No sé si hizo explosión o no. Aún puedo oír los gritos del conductor. Y esas cosas huían del fuego. Volví al restaurante para ver si alguien podía ayudarme. Y de pronto me di cuenta de que estaba rodeado. No vi señales de vida, excepto... Ya no se oían gritos. Y comprendí que estaba solo con 50 o 60 de esos seres que me miraban fijamente. Arranqué de nuevo e intenté abrirme camino entre ellos, pero ni se movieron ni corrieron. Se quedaron quietos mirándome. Quería aplastarlos. Hacerlos saltar por los aires. Íbamos hacia el cementerio, Johnny y yo. Íbamos. Íbamos a poner una cruz de flores en la tumba de mi padrastro. Johnny me dijo: dame un caramelo, Bárbara. Pero no quedaban. Y... hace calor aquí. Calor. Johnny dijo: oh, es muy tarde. Hemos salido demasiado tarde. Y yo le dije: Johnny, si hubieras madrugado un poco más, no sería tan tarde. Johnny me preguntó si yo tenía miedo. Yo le dije: no tengo miedo, Johnny. Entonces, ese hombre empezó a andar hacia nosotros. Despacio,
Johnny siguió bromeando y diciendo: viene por ti, Bárbara. No me hacía ninguna gracia y le dije: basta, Johnny. Entonces Johnny salió corriendo. Yo me acerqué a ese hombre para pedirle disculpas. ¿Por qué no intenta calmarse? Le miré y quise decirle buenas tardes, pero él me agarró. ¡Me agarró! ¡Me zarandeó! ¡Me sujetó! ¡Y desgarró la ropa! Le repito que debe calmarse. Yo grité: ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Ayúdame, por favor! Porque él no me dejaba. Y entonces Johnny le agarró y luchó con ese hombre. Tenía tanto miedo y corrí, corrí, corrí. Pero Johnny no venía. Tenemos que esperar a Johnny. Será mejor que salgamos por él. Tenemos que salir a buscar a Johnny. ¡Está fuera! ¡Por favor, no me oye! ¡Tenemos que salir a buscar a mi hermano! ¡Tenemos que recoger a Johnny! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Por favor, ayúdeme! Pero no sabe lo que pasa ahí. No es precisamente una fiesta de colegio. ¡No comprende que mi hermano está solo! Su hermano ha muerto. ¡No! ¡Johnny no ha muerto! Las precauciones.
estos hechos han ido sucediendo durante el transcurso de las últimas horas. Han tenido consecuencias graves en toda la región y no se sabe hasta cuándo van a durar estos horribles acontecimientos. Les recordamos una vez más que no deben salir de sus casas, que cierran bien sus puertas y ventanas y que no deberían arrancarlas para su máxima seguridad y no deben apartarse de sus radios o televisores. Les iremos informando de los hechos a medida que se vayan sucediendo y esperamos encontrar una solución para acabar con esta catástrofe. Hemos recibido un informe de la Casa Blanca. El portavoz de prensa de la capital de Washington nos comunica que la conferencia presidencial de urgencia que acabamos de iniciar también estará formada por científicos importantes de la Comunicación Nacional de Aeronáutica del Estado. En esta reunión urgente deberán de buscar una solución al problema que se está afectando a todas las regiones. Debe ser una solución rápida y eficaz. Seguramente necesitarán la colaboración de la Guardia Nacional, de los agentes del sheriff, bomberos, ambulancias y de todos los sistemas de comunicación. Les aconsejamos que permanezcan a la escucha y que no salgan de sus casas. Que permanezcan refugiados, ocurra lo que ocurra. Los mejores criminalistas de todo el país han quedado sorprendidos al ver esta gran ola de asesinatos que se están produciendo. Según los informes, esta es la mayor catástrofe en cuanto a asesinatos nunca se haya visto ni se haya vivido. Los expertos no aceptan dar ninguna explicación ni la cirugía del por qué se está produciendo este fenómeno. No sabemos de qué tipo de criminales se trata. Nos informan que la línea telefónica está colapsada debido al gran número de llamadas que se están haciendo. Por favor, absténganse de hacer llamadas si no son realmente necesarias. Las versiones de los testigos son falsas. Algunos sugieren que aparecen en busca de un poniente y les delata de una forma muy extraña. Personas que dan la sensación que estén en trance y otros se parecen a gente que actúan como animales salvajes. Otros testigos aseguran que estos seres llevan la ropa desgarrada. Esta escalofriante historia empezó hace 2 días, cuando fue encontrada muerta toda la familia en extrañas circunstancias y en su casa. El testimonio de uno de los familiares aseguró que estaba en la casa cuando ocurrieron los hechos y que pudo escapar por pura casualidad. Avisó a la policía, que se presentó inmediatamente en la casa, pero el asesino ya había desaparecido. La descripción del asesino que nos dio el familiar de las víctimas dijo que era un hombre muy raro. Vestía ropa desgarrada y sucia, olía muy mal y su andar era un poco raro, como si estuviera borracho. Lo curioso es que se haya desencadenado esta ola de asesinatos desde la muerte de esta familia. Todavía no han podido esclarecer cómo ocurrieron los hechos. He encontrado esto en un armario. Asesinatos parecidos se han producido en Houston y Galveston. ¿Ah? ¿Y esto? De manera aislada, no como en la zona noroeste, donde ha habido tal cantidad de muertes inexplicables que han colocado a la gente al borde de la histeria. Este sitio parece bastante seguro. Las autoridades han decretado el estado de sitio. Aquí estaremos bien un buen rato. Tenemos un arma, palas, comida, una radio. El origen de los asesinatos fueron varias y confusas. Tarde o temprano vendrá alguien y nos sacará de aquí. Nosotros, por nuestra parte, les comunicamos que estaremos pendientes de todos los acontecimientos que se vayan produciendo. No hay que perder la calma. No sé si me oye, pero voy arriba. Si alguien intentara colarse, lo oiría mejor desde arriba y podría ocuparme de él. De momento todo va bien, luego volveré para reforzar las ventanas y las puertas. Quédese tranquila, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Thank you.
asistentes a examinar a algunos de los cadáveres. Las autoridades médicas de Cumberland han llegado a la conclusión de que en todos los casos, los asesinos han comido carne de personas que previamente habían asesinado. Repitiendo el boletín que acaba de llegar a nuestra redacción procedente de Cumberland, Maryland, comunicamos que las autoridades de la defensa civil han corroborado de forma oficial que los cadáveres muestran pruebas de haber sido parcialmente devorados por sus asesinos. El examen forense realizado a los cuerpos de algunas de las víctimas afirma de forma concluyente que estos seres monstruosos comen la carne de las personas que asesinan. ¿Qué pasa? ¡Ya voy! ¡Ya voy! No dispare. Venimos de la ciudad. ¿Una radio? Han sido comprobados en la medida de nuestras posibilidades. Aunque estamos a la espera de más noticias, nos vemos en la obligación de pedirles, por favor... ¿Cuánto tiempo llevan ahí? Podían haber encontrado ayuda. Estábamos en el sótano, es el sitio más seguro. ¿No han oído el jaleo que hemos armado aquí arriba? ¿Cómo íbamos a saber lo que estaba pasando? ¿Podían haber sido esas cosas? La chica ha chillado. Y seguro que saben cómo suena el llanto de una chica. Esas cosas no hacen ruido. Cualquiera hubiera sabido que necesitábamos ayuda. Oye, desde ahí abajo no se entiende nada. Creímos oír gritos, pero... pensamos que significaba que esas cosas iban tras ella. ¿No la hubieran ayudado? Bueno, nosotros... Por el ruido pensamos que estaban derribando la casa. ¿Cómo íbamos a saber lo que pasaba? Un momento. Acaban de decir que no podían oír lo que estaba pasando y ahora dicen que parecía que la casa se venía abajo. Sería mejor que se pusieran de acuerdo para contar la historia. Está bien, escúchame lo que voy a decir. No iba a arriesgarme cuando tenemos un sitio seguro. Ahí estamos a salvo. Y tú dices que teníamos que arriesgar nuestras vidas porque alguien necesitaba ayuda. Sí, algo. Está bien, arreglemos esto. Oye, amigo, hemos subido, ¿no? Volvamos al sótano. Propongo que bajemos todos antes de que esas cosas descubran que este sitio está habitado. No pueden entrar. ¿Has tapado todos los huecos? Sí, la mayoría. Menos unas ventanas de arriba. Pero no podrán entrar. Tú estás loco. El sótano es el lugar más seguro. Te repito que no podrán entrar aquí. Yo te digo que esas cosas volcaron nuestro coche. Tenemos suerte de poder contarlo. Así que no creas que no van a poder pasar porque hayas clavado unas cuantas maderas. Su mujer y su hija están en el sótano. La niña está herida. Bueno, sigo pensando que estaremos mejor ahora. Podríamos reforzar la parte de arriba, señor Cooper. Entre todos la aseguraríamos en poco tiempo. Tenemos todo lo necesario para hacerlo. No, podemos llevarnos todo eso abajo. Tú estás loco de remate, ¿sabes? Esta casa tiene un montón de ventanas. ¿Y crees que vas a poder hacer que sean tan resistentes como para que no entren? Ya te he dicho que esos hombres no tienen fuerza. Yo he peleado con tres de ellos y he echado a otro de aquí. Pero no me has oído. Hace un momento han volcado nuestro coche. Entre cinco hombres es muy fácil hacerlo. Eso es verdad. Pero no van a venir 5, ni siquiera 10. Pueden venir 20 o 30, y tal vez vengan 100. Y en cuanto sepan que estamos aquí, no habrá quien los detenga. Bueno, pues si vienen tantos, no estaremos seguros ni aquí ni en ninguna parte. Oye, el sótano solamente tiene una puerta, ¿no? Una puerta es todo lo que tenemos que proteger. Tom y yo la cerramos y la fijamos desde dentro. Pero aquí hay tantas ventanas que nunca podremos saber por cuál van a entrar. En eso tiene razón, señor Cooper. Pero en cambio, en el sótano no podríamos huir. Es decir, si vienen... No tenemos salida, eso hay que tenerlo en cuenta. ¡Bah! Podemos salir de aquí si nos hace falta. Y tenemos las ventanas para ver qué pasa fuera. Pero abajo, sin ventanas. Si vinieran a rescatarnos, no podríamos saberlo. El sótano es el sitio más seguro de la casa. El sótano es una ratonera. No sé, señor Cooper. Creo que él tiene razón. ¿Cuántos hay fuera? No lo sé. 6 o 7. Podéis hacer lo que queráis. Yo me vuelvo abajo al sótano, así que decidiros pronto. Voy a asegurar esa puerta y no pienso abrirla, pase lo que pase. Espere un momento, señor Cooper. No voy a esperar. Ya lo he decidido, decidiros vosotros. Espere un momento, vamos a pensarlo. Si bajamos al sótano y decidimos quedarnos, vamos a necesitar algunas cosas para vivir hasta que nos rescaten. Así que por lo menos vamos a considerarlo. Si nos encerramos en el sótano y esas cosas entran, nos cogerán. Aquí nos queda la oportunidad de defendernos. Ahora parece que hay unos 8 o 10. Hay más que antes. Y también vendrán por la parte de atrás. Nosotros, desde nuestra emisora...
Helen. Esto es una locura. Tenemos que clavar eso. ¡Estás loco! ¡Esos van a aparecer por cada puerta y por cada ventana! ¡Tenemos que bajar al sótano! ¡Vete a tu maldito sótano de una vez fuera! Me llevo a la chica conmigo. Déjala aquí. Quítale las manos de encima a ella y a todo lo que hay aquí, porque si me quedo voy a luchar por todo lo que hay en esta casa, incluida la comida y la radio. ¡Vete al sótano y déjanos en paz! Este hombre está loco. ¡Está loco! Necesitamos comida abajo. Tenemos derecho. ¿Es tu casa? ¡Tenemos derecho! ¿Y tú te vas abajo con él? Pues yo... Sí o no, decídete, es tu última oportunidad. Escucha, mi hija está abajo. Ella no podría subir. Yo tampoco podría subirla. No aguantaría ver entrar esas cosas por las ventanas. Bueno, eres su padre. Si eres tan estúpido que la dejas morir en esa ratonera, es asunto tuyo, pero yo no soy tan estúpido como para hacerte caso. Es muy duro para ella tener un padre tan estúpido. Ahora, vete a esa ratonera de una vez. Ahí podrás ser el jefe. Aquí el jefe soy yo. Bastardo. No abriré la puerta. Os lo advierto. Señor Cooper, con su ayuda podríamos... ¿Qué? ¿Con mi ayuda? Déjale ir, está loco. Déjale que se vaya de una vez. Un momento. Judy. Sube, cariño. ¿Vas a dejar que la cojan también? No le hagas caso. Si trabajamos juntos, podremos organizar esto muy bien. Hay muchos sitios hacia donde podemos correr. Señor Cooper, estaremos mucho mejor si trabajamos todos juntos. Chica. Sabes que se equivoca. No pienso encerrarme ahí abajo. Bueno, ya estamos a salvo. Todo está cerrado. ¿Qué pasa con Tommy y Judy? Si quieren quedarse allá, ellos. Hay más gente allá arriba. Un hombre y una mujer. Sí, ya lo hemos oído. Pero no sabíamos quiénes eran. No quería correr riesgos inútiles. Por supuesto, Harry. ¿Está bien? No sé qué le pasa. Tiene fiebre. No le baja. ¿De dónde has sacado la venda? Había ropa en el cesto y algunas vendas. Déjales que se queden arriba. Déjales. Esos monstruos pueden entrar de mil maneras. Ya veremos quién tiene razón. Cuando vengan aquí a suplicarme que les deje entrar. ¿Eso es lo importante para ti? ¿El qué? Tener razón y que los demás se equivoquen. ¿A qué viene eso? ¿Saben los de arriba por qué nos van a atacar? Sea lo que sea, no va a pasar nada. Es una especie de asesinato en masa por todas partes. La radio ha dicho que... ¿Qué radio? La de arriba, he oído las noticias.
Hay una radio en la casa y tú quieres que nos encerremos aquí. Sé lo que hago. ¿Qué es lo que han dicho? Nada, nada. Todavía no saben nada. Hay una ola de asesinatos por todo el país y la gente está buscando sitios seguros donde esconderse. Abre esa puerta enseguida. Helen, nos vamos a quedar aquí abajo. Harry, la radio por lo menos es un medio de comunicación. Si las autoridades saben lo que está pasando, mandarán a alguien para rescatarnos y nos dirán lo que tenemos que hacer. ¿Cómo sabremos lo que pasa en el exterior si nos encerramos aquí? Puede que nuestro matrimonio no haya sido muy divertido. Pero morir juntos no va a solucionar nada. Ellos son nuestros enemigos. ¡Señor Cooper! ¡Señor Cooper, Ben ha encontrado un televisor! Vamos arriba. ¿Tom? ¿Qué? Escucha, si Judy baja un momento para cuidar de la niña, Harry y yo podemos subir. Está bien. ¿Lo harás? Tengo que hacerlo. Cariño, no vamos a conseguir nada si ellos se quedan ahí y nosotros aquí. Anda, hazlo por mí. De acuerdo. Está bien, abra. Han matado a su hermano. ¡Echadme una mano! Tengo que ayudar a Ben con el televisor. No tenga miedo de mí. Soy Helen Cooper, la mujer de Harry. Este sitio. Mira ahí. Hay millones de puntos débiles. Dame uno. Han matado a su hermano. Decía que había tapado todas las ventanas y eso no sirve para nada. La verdad es que si llegaran a aparecer esos monstruos, entrarían como quisieran. ¿Por qué no haces algo para ayudar en vez de hablar tanto? Pon esas dos sillas juntas. Aquí hay un enchufe. Será mejor que estés pendiente de esto y oigas lo que está pasando. No quiero tener la vida de nadie en mis manos. ¿Puedo hacer algo? Yo no quiero volver a oír ni una sola palabra. Si te quedas aquí, será para obedecerme. Y eso incluye dejar en paz a la chica. Ven, ya está. No tiene sonido. Mira la antena. Estos increíbles reportajes que están viendo son el resultado de una histeria colectiva. ¿Histeria colectiva? ¿Creen que nos estamos imaginando esto? ¡Silencio! La ola de asesinatos que últimamente está asolando el tercio este de la nación está
está siendo llevada a cabo por unas extrañas criaturas que devoran la carne de sus víctimas. Los primeros testimonios de estos terribles acontecimientos provienen de personas incomprensiblemente asustadas, casi incoherentes. Policías y periodistas que al principio consideraron que estos testimonios estaban más allá de lo creíble. Sin embargo, las noticias continuaban llegando y los exámenes médicos de algunas de las víctimas confirmaban que habían sido parcialmente devoradas. Me comunican que tenemos nuevos datos que acaban de llegar a nuestra redacción. Se trata de un informe del Cuartel General de la Defensa Civil en Washington. Se ha descubierto que las personas que acababan de morir han vuelto de nuevo a la vida y han cometido otros asesinatos. Se han realizado amplias investigaciones en funerarias, depósitos de cadáveres y en hospitales, las cuales han revelado que los recién fallecidos vuelven a la vida y asesinan y devoran a seres humanos. Nos cuesta mucho trabajo creer lo que les estamos diciendo, pero parece ser un hecho comprobado. Cuando comenzó este estado de emergencia, las emisoras de radio y televisión les aconsejábamos que se metieran en sus casas y que cerraran las puertas. Pero ahora la situación ha cambiado y ya podemos dar lecciones sobre todo lo que deben hacer. La Defensa Civil ha organizado estaciones de rescate con comida, refugio, tratamientos médicos y protección de la Guardia Nacional Armada. Sintonicen la emisora más cercana a la zona en la que se hallen y podrán conocer la lista de estaciones. Iremos repitiendo esta lista durante todos los boletines. Localicen el nombre de la estación de rescate más cercana a ustedes y, sin dudarlo, diríjense hacia allí lo antes posible. Tenemos un camión. Si conseguimos gasolina, podremos ir... Hay un surtidor al lado del cobertizo. Ya lo sé, por eso he venido, pero está cerrado. Según la reunión de emergencia convocada por el presidente esta tarde, desde que finalizó la conferencia con el gabinete presidencial, el FBI y los jefes de Estado Mayor, la CIA no ha facilitado ninguna información. ¿Por qué han sido consultados los expertos sobre temas espaciales acerca de una emergencia terrestre? Hasta ahora se piensa que la respuesta a esa pregunta se centra en el satélite explorador lanzado recientemente a Venus. Este satélite, como recordarán, venía hacia la Tierra, pero no llegó nunca. Es el mismo vehículo espacial que volvió de Venus y que fue destruido por la NASA, cuando los científicos descubrieron que era portador de una misteriosa y extraña radiación. ¿Podría ser esa radiación la culpable de todos los asesinatos que estamos sufriendo? El periodista Don Han de Washington ha formulado una hipótesis. Creo que lo mejor que podemos hacer es marcharnos. ¿Y cómo vas a conseguir gasolina? Se acaba de celebrar una reunión para tratar acerca de la explosión de la sonda Venus, ¿es cierto, señor? Sí, ese era el tema de la reunión. ¿Cree usted que existe una conexión entre esto y el fenómeno? Había un alto grado de radiación. En otras palabras, ¿cree usted que la radiación de la sonda Venus es suficiente para causar estas mutaciones? Ya le he dicho que había un alto grado de radiación. Un momento, yo no estoy seguro de que esto sea cierto del todo. No creo que eso sea una explicación suficiente. Eso será el punto de vista militar. ¿Entonces la radiación no es la causa de las mutaciones? No puedo hablar por todo el cuerpo militar, lo siento. Yo debo estar en desacuerdo con estos caballeros, pues hasta el momento esto no ha sido probado. Se está haciendo todo bien, lo posible. Si no nos damos prisa, no llegaremos a la próxima reunión. Profesor, ¿usted cree que hay una conexión definitiva? Una conexión definitiva. En cuanto a lo que el doctor Kellen y yo... El doctor y yo decidimos que eso todavía no estaba probado. ¿Fue el satélite? Quiero decir, ¿cuando el satélite explotó? Sí. La gran cantidad de radiación fue suficiente para crear mutaciones bajo ciertas circunstancias. ¿Habrá una contestación? Quizás sí, ya veremos. Habrá una contestación. Sí, habrá una contestación en una rueda de prensa. ¿Y habrá también un informe esta tarde? Sí, por supuesto, habrá un informe, gracias. ¿Así que el informe será esta tarde? Por favor. Esta tarde hemos... ¿Se sabe la hora de la rueda de prensa? Aún no lo sé, ya se convocará, perdón. Hemos hecho todo lo humanamente posible para que conozcan... Tenemos que salir de aquí. Han dicho que las estaciones de rescate tendrían equipos médicos. Si lleváramos a Karin, la ayudaría. Una de las autoridades más conocidas de la ciencia del espacio... Willard. ¿Conoces Willard? Eso está a unos 20 kilómetros. ¿Conoces esta región? ¿Eres de por aquí? Judy y yo somos de por aquí. Nos dirigíamos al lago a hacer acampada. Judy llevaba una radio y pudimos oír lo que estaba ocurriendo. Sabíamos que aquí había una casa. Vinimos y encontramos una señora muerta arriba. Entonces aparecieron los seres esos. Pero bajamos al sótano y
Pusimos una barra en la puerta que parece bastante segura. Pero el problema es cómo vamos a salir de aquí. Tenemos una niña herida, dos mujeres, una mujer que se ha vuelto loca, tres hombres y el sitio está rodeado de seres monstruosos. Intentará aclararnos algo al respecto. Doctor Gravis, sabemos que todo su equipo ha estado trabajando mucho para encontrar una solución a todo lo que está pasando, a todo este misterio. ¿Tienen ya alguna respuesta? Sí, claro, tenemos algunas respuestas. Pero antes, déjeme que recalque la importancia que tiene la atención médica para quien haya sido herido de cualquier manera. Todavía no sabemos qué complicaciones se pueden derivar de tales heridas. ¿Qué le ha pasado a su hija? Pues... Oiga, baje y dígale a... ¿Judy? Sí, dígale que suba y usted se queda abajo con la niña, ¿de acuerdo? Aquí, en el laboratorio de la universidad, tenemos un cadáver. Cadáver al que le han sido amputadas las extremidades. Esta mañana, a primera hora, abrió los ojos y empezó a mover el tronco. Estaba muerto, pero abrió los ojos e intentó moverse. ¿Quieren que subas? ¿Ha preguntado por mí? No ha dicho nada. No lo entiendo. Cielo. Soy mamá. Me duele. Volveré a bajar en cuanto me digan qué quieren. Gracias, Judy. En mi opinión, el cuerpo debería ser preferiblemente incinerado. Dice que los cuerpos reviven después de la muerte. ¿Cuánto tiempo después? Cuestión de minutos. ¿Minutos? Eso no da tiempo a la familia para nada. No, tiene razón. No tendrán tiempo para los funerales. Los cuerpos deberán ser llevados a la calle y allí quemados. Deben ser quemados inmediatamente, rocíenlos con gasolina y quémenlos. La familia del difunto deberá olvidarse de las formalidades de incinerar. No hay tiempo para eso. Solo son carne muerta y muy peligrosa. Sube a los dormitorios para buscar una sábana o una colcha para hacer las mechas. Bien. ¿Hay algo en el sótano? Sí. Necesitamos botellas para hacer cócteles Molotov y tirárselos cuando escapemos. Ahí abajo hay una lata de queroseno. Voy a ver qué puedo encontrar. Yo traeré las botellas. También hay un manojo de llaves. Puede que esté la del surtidor de gasolina. Lo probaré. Se pueden tirar cócteles desde una ventana de arriba. Mientras, dos podemos intentar salir, poner gasolina y volver a recoger a los demás. Pero eso hará que se quede alguna puerta abierta. Sí, eso es verdad. Y la mejor es esta. Es la más cercana al camión. Antes de irnos, aseguraremos bien la puerta del sótano. Mientras estamos fuera, los demás pueden esconderse ahí. Hay muchos frascos en el sótano. Y una llave con una etiqueta que dice gasolina. Debe ser esa. Yo no estoy familiarizado con ese camión. Lo encontré abandonado. Yo sé conducirlo. No hay problema. Está bien. Iremos tú y yo. Habrá que asegurar bien la puerta del sótano. Los demás, desde arriba, que tiren los cócteles por la ventana. Tommy y yo tendremos que abrir esta puerta. Después de tirar los cócteles, bajad y cerrad esta puerta otra vez. No la clavéis, porque volveremos rápidamente. Cuando encontremos la gasolina y regresemos aquí, nos ocuparemos de que todo el mundo vaya entrando en el camión. Vamos, vamos. Lo que sí debemos aclarar es que esta situación nos está desbordando a todos. Es insostenible. Antes de que esta emergencia haya acabado, necesitaremos muchas estaciones de rescate. Siempre solía sonreír. ¿Por qué no sigue sonriendo? No va a pasar nada. Vamos, cariño, hay que darse prisa. Tom, ¿estás seguro de que el teléfono...? Lo ha cortado la compañía. Solo se oye un mensaje grabado. Si pudiera llamar a mis padres, deben de estar preocupados. Todo va a salir bien. En cuanto lleguemos a Willard, les llamaremos. Puede que incluso estén allí. No sé. Tom. ¿Estás seguro de que hacemos lo que más nos conviene? ¿Te refieres a irnos? Sí. Mira, la televisión ha dicho que era lo mejor que podíamos hacer. Tenemos que llegar a la estación de rescate. No lo sé. Vamos, cariño, estás empezando a hablar como el señor Cooper. ¿Pero por qué tienes que salir tú? Porque yo sé conducir ese camión y manejar el surtidor. Ben no entiende nada de todo eso. Aquí estamos. ¿Durante cuánto tiempo? Ahora estamos a salvo, pero cada vez va a haber más seres de esos.
Sí, ya lo sé, ya lo sé. Escucha. ¿Recuerdas aquella inundación? ¿Recuerdas lo que nos costó convencerte de que lo mejor era irnos? Recuerda que entonces tuvimos que ir a Willard. Esto no es una tontería. Lo que nos está ocurriendo ahora es para tomarlo muy en serio. Tenemos que hacer algo, y rápido. No quiero que salgas. Tengo miedo. Sonrisitas. ¿Te queda una para mí? Vaya. Piensa bien lo que te digo. Tenemos mucho que hacer. Y tú... Tú... Será mejor que vaya abajo. Vamos, acompáñame al sótano, Bárbara. Tienes razón. Ahora tienes que bajar. Es solo un momento hasta que nosotros volvamos. Entonces nos iremos todos. Sí, me gustaría ir, sí. Buena suerte. Sí. ¿Listo allá arriba? Sí. ¡Adelante, tíralo!
Esta llave no sirve. Espera. Cuidado con el fuego. Hay que alejarse del surtidor. Echarte fuera para que te comieran esas cosas. ¿Aún no son las 3? Dijeron que iban a dar otro boletín de noticias a las 3.
Faltan 10 minutos. Oh, solo 10 minutos. No tenemos que esperar mucho. Podremos irnos. Será mejor irnos enseguida. Faltan 10 minutos. ¿No conoce esta zona? ¿Wheeler es la ciudad más cercana? No lo sé. Me suena. Buscábamos un hotel antes de que anocheciera. Y esos seres le buscaron el coche. Podríamos darle la vuelta y arrancarlo. ¿Dónde está? Me parece que debe de estar lejos. Anduvimos mucho. Olvídelo. Está muy lejos de aquí. Johnny tiene las llaves. ¿Piensa llevar a esa niña 2 kilómetros con todos esos seres ahí fuera? Yo puedo llevar a la niña. ¿Qué le pasa a esta herida? La cogió uno de esos hombres. Le mordió un brazo. ¿Qué pasa? ¿Quién sabe qué clase de infecciones tendrán esos seres? ¿Está consciente? Apenas. No puede andar, está muy débil. Uno de nosotros debe intentar llegar hasta el coche. ¿Y le vas a dar la vuelta tú solo? No podrá arrancar. Johnny tiene las llaves. Usted tiene un coche. ¿Dónde? ¿Dónde? No podrá arrancar. Sí, ya lo sé, pero ¿dónde está? Para buscar y destruir a estos asesinos. El Centro de Supervivencia del Pentágono ha dictaminado que esos seres pueden ser eliminados por medio de un disparo en la cabeza o de un fuerte golpe en el cráneo. Dicho centro ha explicado que puesto que el cerebro de estos espíritus ha sido activado por la radiación, al destruir el cerebro, se destruye también el espíritu. ¿Alguna novedad en el vagón de suministros, Gus? No, todo va bien. Chicos, tirad todo eso al fuego. No quiero que revivan otra vez. Jefe, jefe McCollum, ¿cómo va todo? No va demasiado mal. Los hombres lo están haciendo muy bien. Tenéis que llegar al otro lado de la carretera. Jefe, ¿cree que conseguiremos deshacernos de esos seres? Bueno, hoy hemos eliminado a 19 de ellos, solo en esta zona. Los 3 últimos que eliminamos intentaban meterse en un almacén abandonado pensando que habría algo. No ha sido difícil, les hemos oído hacer todo tipo de ruidos, pero entramos y acabamos con ellos. Jefe, cuando termine, ¿puedo verle? Sí, bien. Jefe, si yo estuviera rodeado de esos seres, ¿tendría alguna posibilidad de salvarme? Pues no hay problema. Si tiene un arma, dispararles a la cabeza es el método más seguro. Pero si no la tiene, utilice una antorcha. Golpeándoles o quemándoles, también muere. Bueno, jefe McCollum, ¿cuánto tiempo cree que tardará en tener dominada la situación? Eso es difícil de decir. No sabemos cuántos hay. Solo sabemos que cuando los encontramos, los matamos. ¿Se mueven lentamente, jefe? Sí. Están muertos, son como espíritus. ¿Cree usted que podría acabar con todos esos monstruos en 24 horas? Bueno, eso no lo sabemos. Trabajaremos durante toda la noche y parte de la madrugada. Vamos rastreando el terreno. Cuando nos encontremos con la Guardia Nacional, podré darle más datos. Muchas gracias, jefe McCollum. Aquí James Cadwell del Canal 11. Adelante, emisora. James, gracias por tu reportaje. Los portavoces oficiales declinan la responsabilidad de decir cuánto tiempo van a tardar en eliminar a esos devoradores de carne humana.
caja de fusibles está en el sótano? No lo sé, pero... no ha sido un fusible. Ha debido ser la línea. Escúchame, Helen. Tengo que coger ese arma. ¿Aún no has tenido bastante? Mira, dos personas han muerto por culpa de ese tipo. Echa un vistazo por la ventana. Thank you.
Dins, Al, id a buscar 4 o 5 hombres y un par de perros. Hay una casa detrás de aquellos árboles y quiero que vayamos a echarle un vistazo. De acuerdo. ¿Usted viene? Sí, iremos con usted hasta que encontremos a la Guardia Nacional. ¿De dónde ha sacado el café? De uno de los voluntarios. Tómeselo. Gracias. Nos iremos de aquí dentro de 3 o 4 horas. Entonces nos dirigiremos a Willard. Si quiere ganar tiempo, vaya allí y hable con la Guardia Nacional. Nike, Tony y el resto de vosotros, vámonos. Hay que llamar a la oficina a ver qué pasa. Está bien, Steve. Diles que vamos a quedarnos aquí. Y que todo parece estar bajo control. Esa casa. Aquí ha pasado algo, Odin. Sí, eso parece. Este está muerto. Sigamos. Nick, Tony, Martin, id a ese campo y encended una hoguera bien grande. Tú, quita este de aquí y llevadle con los otros al fuego. Aquí abajo no hay nada. Está bien, echadle una mano. Regresamos. Allí hay algo, he oído un ruido. Dins, dale en la cabeza, justo entre los ojos. Buen disparo. Ese está muerto. Vamos, cogedle. Hay otro para el fuego. ¿Quieres apartar a esos perros de ahí?